Pues coincido plenamente con la opinión del gobernador. El tema del debate del agua, si se remunicipaliza, si se le quita o la concesión a Aguas de Puebla, coincido plenamente con él. Es un debate que ya está agotado, que ya hay una decisión, además, por parte del Congreso del Estado, una decisión que yo compartí y que impulsé además con el gobernador Barbosa, y que estoy convencido que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado el Congreso, el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Ciudad, junto con municipios del área metropolitana. Tuvimos un respaldo importante por parte de los diputados locales, y agradezco aquí la presencia de Aurora en este debate también, que fue pues intenso, pero necesario, con buena decisión. Y lo que nos toca es que la concesionaria pues obviamente cumpla los términos en los cuales sigue teniendo esa concesión. Como lo comentamos también en una conferencia en el transcurso de esta semana, ya están por iniciarse las obras en el Centro Histórico para arreglar las pésimas condiciones en las cuales se encuentra la tubería de ese punto y algunos otros de la ciudad. Y estoy seguro que la decisión, insisto, que tomamos de manera conjunta fue la correcta. El debate está agotado. Lo que hay que hacer es que ahora cumpla la concesionaria los términos en los cuales tiene que hacer su trabajo, y nosotros estaremos muy vigilantes de ello. Hay buena relación, hay que decirlo, pero sí estaremos también al tanto de que la concesión y los términos de este contrato se cumplan al pie de la letra.